En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Te ofrecemos, Señor nuestro, esta hora santa, pidiendo a Dios por todos los pacientes del coronavirus, por todas aquellas personas que están sufriendo, sea por el coronavirus o por sus efectos, ya sea la falta del trabajo, los miedos, tanta cosa que ha llegado con esta pandemia. Por la intercesión de San Matías, queremos pedirte, Señor, que escuches nuestras súplicas. Él, tu apóstol, que siguió al pie de la letra todos tus mandatos, Él que fue agregado al colegio de los apóstoles, Él que se negó a sí mismo para seguir tu voluntad. En estos momentos hacemos un momento de silencio para unir todas las oraciones que queremos ofrecer a Dios nuestro Señor, todas las intenciones, por todas aquellas cosas que queremos entregarle al corazón de Jesús. Elevamos todas estas oraciones, todas estas intenciones al corazón de Jesús, pidiéndole que nos aumente la fe. Decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Auméntanos, Señor, la esperanza. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Aumenta, Señor, en nosotros la caridad. Dios te salve, María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Al hablar del discipulado, Señor, nos invitaba a tu evangelio de hoy a confiar en ti, a no perder la paz, a cumplir tus mandamientos. En el pasaje del Evangelio de hoy que escuchamos en misa, descubrimos cómo el que cumple los mandamientos de Dios cumple toda su voluntad. Todo lo que sale de la boca del Hijo viene de la boca del Padre. Y en esa unidad nos invitan a nosotros a participar de esta vida gloriosa, no nomás hasta que lleguemos al cielo, sino desde este momento, guardando los mandamientos, guardando todas las normas y preceptos que Dios nos manda para estar unidos a su corazón. Meditábamos cómo el discipulado va creciendo conforme la escucha de la persona, conforme al tiempo dedicado,
conforme a la disponibilidad de aprender. Si uno no se da tiempo, si uno no se da el papel de aprendiz, si uno no tiene esta delicadeza de pasar tiempo y escuchar la voz de Dios, ¿cómo vamos a llegar a entender el mensaje que Cristo nos manda cuando se lo da a los apóstoles? Vayan a todo el mundo y prediquen el Evangelio. Vayan y curen a los enfermos. Vayan y hagan señales y prodigios. Es una de las tentaciones del cristiano el querer ser apóstol, como aquellos enviados que van a predicar la palabra, que van a curar enfermos, que van a traer el mensaje de salvación. Pero para ser apóstol primero hay que ser discípulo. Si no somos discípulos, no vamos a poder ser apóstoles. Cristo en su Evangelio nos decía esta semana de que mejores cosas hemos de ver. Que Él ha hecho muchas señales y prodigios, pero como Él se va al Padre y nos va a mandar al Paráclito, dice, ustedes hasta cosas más grandes van a poder hacer. Pero esto nunca se va a hacer si no pasamos por este discipulado. Encomendemos nuestras almas y nuestras vidas a nuestro Señor en este momento, pidiéndole que Él nos guíe, que nos dé esa paz, que nos dé esa hambre y sed de Él, para pasar a sus pies escuchando, como lo hicieron tantos discípulos. Para tener esa paciencia que tanto nos falta, especialmente en estos momentos. Y así, siendo fieles discípulos, logremos escuchar su llamada al ser enviados, al ser apóstoles de su evangelio, a ser apóstoles de su misericordia. Meditemos en un momento de silencio cómo Cristo nos llamó desde el día de nuestro bautismo y cómo nos sigue llamando momento tras momento a seguirlo a Él y a hacer su voluntad. Necesitas mis manos, mi cansancio.
Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo, los apóstoles hacían muchos signos y prodigios en el pueblo. Todos solían congregarse unidos en un mismo espíritu, bajo el pórtico de Salomón. Pero ningún otro se atrevía a unirse al grupo de los apóstoles, aunque el pueblo hablaba muy bien de ellos. Aumentaba cada vez más el número de los que creían en el Señor, tanto hombres como mujeres, y hasta sacaban a los enfermos a las calles poniéndolos en catres y camillas, para que cuando Pedro pasara, por lo menos su sombra cubriera a alguno de ellos. La multitud acudía también de las ciudades vecinas a Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Intervino entonces el sumo sacerdote con todos sus partidarios, los de la secta de los saduceos, llenos de envidia, hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir. Luego les dijo: «Id al templo y anunciad al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida». Los apóstoles obedecieron la orden, entraron en el templo en las primeras horas del día y se pusieron a enseñar. Entre tanto, llegaron el sumo sacerdote y sus partidarios, convocaron al Sanedrín y a todo el Senado del pueblo de Israel, y mandaron a buscarlos a la cárcel. Cuando llegaron los guardias a la prisión, no los encontraron. Entonces volvieron y dijeron: «Encontramos la prisión cuidadosamente cerrada y a los centinelas de guardia junto a las puertas, pero cuando las abrimos no había nadie adentro». Al oír esto, el jefe del templo y los sumos sacerdotes quedaron perplejos y no podían explicarse qué había sucedido. En ese momento llegó uno diciendo: «Los hombres que habéis arrestado están en el templo y enseñan al pueblo». El jefe de la guardia salió con sus hombres y trajeron a los apóstoles, pero sin violencia, por temor de ser apedrados por el pueblo. Los hicieron comparecer ante el Sanedrín y el sumo sacerdote les dijo: «Nosotros os habíamos prohibido expresamente predicar en ese nombre, y vosotros habéis llenado de Jerusalén con su doctrina. ¿Así queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre?». Pedro, junto con los apóstoles, respondió: «Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que vosotros crucificasteis, pero Dios lo exaltó con su poder, haciéndolo príncipe y salvador, al fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los que le obedecen». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te damos gracias, Señor, por el don tan grande de nuestro bautismo. Te pedimos de una manera especial que derrames tu bendición sobre todos los sacerdotes y diáconos que nos han bautizado. Si es tan grande, Señor, dales fuerzas, acompáñalos. Si ya están en tu presencia, concédeles gozar contigo la vida eterna.
Te damos gracias por este llamado tan grande que nos has hecho el día de nuestro bautismo. Ya que fue un regalo gigante, pero también una responsabilidad. Una responsabilidad de seguirte. Una responsabilidad de dar todo por ti. Danos la fuerza para caminar contigo a cada momento y no nomás cuando sea conveniente para nosotros. Ponemos en tus manos todas nuestras tareas, nuestras metas. Bendícela, Señor. Guíanos y llévanos siempre a tu sagrado corazón. Amén. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Cristo ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice el apóstol San Pablo que Cristo ha constituido a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, y cada uno Dios le ha dado ese llamado. ¿Cuántas veces en nuestra vida no queremos hacer lo que no nos toca?
Dejamos nuestra responsabilidad a un lado por hacer otras cosas. Y ahí descubrimos que a veces vienen diferencias, problemas y tantas cosas de que a veces se pueden confundir como con un castigo de Dios. Pero sabemos que no es así. Cristo ha dado un llamado especial a cada uno de nosotros. Y Él nos pide que hagamos ese de la manera mejor que podamos. Que nos desempeñemos en aquellas cosas que Él nos pide. ¿Cuántas veces no quisiéramos cargar con la cruz de la vecina sin saber las propias cruces que ella carga? ¿Cuántas veces no juzgamos sin saber la realidad de la otra persona? Pidámosle a Dios que redescubramos cada quien en nuestra alma nuestro llamado y que Dios nos conceda las fuerzas para poder vivirlo plenamente, ya que cuando Él nos llame a su presencia no nos va a preguntar si cumplimos la penitencia de la vecina, sino que nos va a preguntar cómo desempeñamos nuestra vocación, nuestro llamado, la responsabilidad que nos ha dado a cada uno de nosotros. Gracias porque nos amas, porque nos tienes cerca de ti, mi vida entera es toda tuya. Thank you.
Uno de aquellos días, Pedro se puso en pie en medio de los hermanos y dijo: Pedro, a quien se había encomendado el rebaño de Cristo, es el primero en hablar, llevado de su fervor y de su primicia dentro del grupo. Hermanos, tenemos que elegir de entre nosotros. Acepta el parecer de los reunidos y al mismo tiempo honra a los que son elegidos e impide la envidia que se podía insinuar. ¿No tenía Pedro facultad para elegir a quienes quisiera? La tenía, sin duda, pero se abstiene de usarla para no dar la impresión de que obra por favoritismo. Por otra parte, Pedro aún no había recibido el Espíritu Santo. Propusieron, dice el texto sagrado, dos nombres: José, apellidado Barsabá, de sobrenombre Justo, y Matías, sobrenombre Justo y Matías. No es Pedro quien propone los candidatos, sino todos los asistentes. Lo que sí hace Pedro es recordar la profecía, dando a entender que la elección no es cosa suya. Su oficio es el de intérprete, no el de quien impone un precepto. Hace falta, por tanto, que uno de los que nos acompañaron. Fijaos qué interés tiene en que los candidatos sean testigos oculares, aunque aún no hubiera venido el Espíritu. Uno de los que nos acompañaron, precisa, mientras convivió con nosotros el Señor Jesús. Se refiere a los que han convivido con Él, y no a los que solo han sido discípulos suyos. Es sabido, en efecto, que eran muchos los que lo seguían desde el principio. Y así vemos que dice el Evangelio: era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús. Y prosigue: mientras convivió con nosotros el Señor Jesús, desde que Juan bautizaba. Con razón señala este punto de partida, ya que los hechos anteriores nadie los conocía por experiencia, sino que los enseñó el Espíritu Santo. Luego continúa diciendo: hasta el día de su ascensión y como testigo de la resurrección de Jesús. No dice testigo de las demás cosas, sino testigo de la resurrección de Jesús.
pues merecía mayor fe quien podía decir: el que comía, bebía y fue crucificado, este mismo ha resucitado. No era necesario ser testigo del periodo anterior ni del siguiente, ni de los milagros, sino solo de la resurrección, pues aquellos otros hechos habían sido públicos y manifiestos. En cambio, la resurrección se había verificado en secreto y solo estos testigos la conocían. Todos rezan diciendo: Señor, tú penetras el corazón de todos, muéstranos. Tú, no nosotros. Llaman con razón al que penetra todos los corazones, pues él solo era quien había de hacer la elección. Le exponen su petición con toda confianza, dada la necesidad de la elección. No dicen: elige, sino: muéstranos a cuál has elegido, pues saben que todo ha sido prefijado por Dios. Echaron suertes, no se creían dignos de hacer por sí mismos la elección, y por eso prefieren atenerse a una señal. Hemos escuchado la lectura de la Sagrada Escritura y un sermón que nos hablan de esta importancia de siempre, siempre discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas y vivir de la mejor manera posible para ser esos discípulos y apóstoles que Él nos ha llamado. Al recibir esta bendición con Cristo Eucaristía, pidámosle que bendiga a todas nuestras familias, nuestros seres queridos y todas aquellas personas que continúan siendo afectadas por este coronavirus. Nos diste, Señor, el pan del cielo, aleluya. Que contiene en sí todo deleite, aleluya. Oremos. Señor Jesucristo, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente nosotros el fruto de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.